La disputa entre los falangistas por el puesto de jefe nacional degenera en un incidente armado. José María Goya y un compañero resultan muertos. La respuesta de Franco es fulminante. Franco ordena la unificación de las fuerzas bajo su mando, carlistas y falangistas, en un solo partido, del que se proclama jefe nacional. En los acontecimientos que dieron lugar al decreto de unificación, Serrano Suñer no jugó ningún papel. En el que jugó fue en la redacción del decreto 255, que si no la hizo él, por lo menos lo retocó para hacerlo un poco más falangista de lo que Franco quería. Fue la consecuencia del discurso de la unificación, que fui yo el que lo hice, y no me voy a vanagloriar, lo ha dicho Serrano Suñer, y está en la historia, salvo unas pocas líneas, añadió Serrano, que añadió él. La unificación fue tan necesaria para ganar la guerra como lo había sido la unión de las FONS con la falange de José Antonio. Nosotros tuvimos la victoria por estas unificaciones, y los enemigos, los contrarios, perdieron la guerra justamente por estar desunificados. Desde el punto de vista político, fue muy mal recibido el decreto de unificación en todos lados, por todos los grupos, pero muy especialmente, muy enérgicamente, con hostilidad y con un intento pronto sofocado incluso de rebelión, fue así de mal recibido por la falange. En la falange, los puros, los apóstoles de la primera hora, los herederos legítimos, no transigían de ninguna manera por la operación realizada, y especialmente porque no estaban dispuestos a acatar a un jefe que no era falangista, a un jefe extraño que se les había impuesto. En la tarea de establecer las instituciones del Estado, los ha de corresponder. Serrano Suñer elige a los miembros del primer consejo del nuevo partido único. ¡Arriba España! ¡Arriba! A mí me parece que aquella gente lo que andaba era buscando la mejor manera de divertirse, de pasarlo lo mejor posible, tanto los que trabajaban en Burgos, más o menos al servicio del Estado incipiente, como los que venían del frente, que vivían no se sabe de qué, de una cosa que se llamaba entonces créditos faciales, y que le daban a Burgos una fisonomía muy animada, muy viva, pero cuya mejor definición sería sin duda la de patio de monipodio. Esta es la imagen real de aquel Burgos de los pocos meses que estuve yo ahí. Serrano Suñer asesora a Franco en la formación del primer gobierno nacionalista. Con toda lealtad debo decir que en realidad ese gobierno lo formé yo. Salvo un ministro que desde el primer momento nombró Franco, todos los demás no los nombré yo porque yo no tenía capacidad para nombrarlos, pero sí los seleccioné y los propuse todos. Y debo decir que salvo en un caso, Franco aceptaba sin más mis propuestas. Solo en un caso hubo por su parte una pequeña resistencia que no me resultó difícil vencer. Cuando se hizo el primer gobierno de Franco, se acordó que el gobierno debía ser una representación de todas las fuerzas políticas que actuaron durante la República legalmente. Piensen ustedes que en aquel momento el gobierno y el alzamiento de Franco estaba representado por una caricatura que habrán visto ustedes muchas veces reproducida con posterioridad, una barca en la que iba Franco con su gorrito de cuartel y rodeado de moros, de unos clérigos, de unos banqueros con,
con cadenas de oro. En fin, esa era la imagen que se presentaba en Europa del alzamiento nacional. Como habían muerto, asesinados Calvo Sotelo y Pradera, el único superviviente era yo. Y me llamó Franco y me dijo, aunque usted no quiere ser ministro, lo tiene que ser porque es usted el único representante vivo del bloque nacional. Y puesto que usted ha aconsejado el que se forme el gobierno con el criterio de representación, tiene usted que ser fiel a su idea y a tomar parte en el gobierno. Y le dije a Franco, bien, ante ese argumento acepto, pero acepto con una condición. ¿Cuál condición? La condición de que el día que termine la guerra y usted firme el último parte de guerra diciendo la guerra ha terminado, ceso yo de ser ministro, sean cuales fueren las circunstancias de entonces. En ese gobierno, Serrano rechaza la cartera de Hacienda, pero acepta la de Interior. Constituido el gobierno, se empieza a funcionar con mucha actividad. Presento la Ley de Administración Central del Estado y una serie muy numerosa de proyectos. Ley de Administración Local, proyecto de ley provincial, Ley de Ordenación y Amparo de las Poblaciones Recién Liberadas, Reconstrucción del País, Regiones Devastadas, mil cosas más heterogéneas, Instituto del Libro, la Organización de Ciegos, el Fuero de Trabajo, las bases para la organización sindical, etcétera. Yo vivía en una gran tensión en lo que a la política interna se refiere, en una discusión permanente con Franco, porque no era fácil hacerle asimilar todo lo que los falangistas exigentes pedían, ni tampoco era demasiado fácil lograr de ellos el necesario respeto y la debida disciplina. En Castellón está, pues, en realidad, la primera raíz de mi vida. Allí transcurrieron mi infancia y mi adolescencia. Allí aprendí a leer, estudié el bachillerato y tuve una curiosidad precoz por las cosas de la vida pública de mi país y por las personas que eran sus protagonistas. En Castellón estuve hacia los 16 años en que me vine a Madrid para estudiar mi carrera de Derecho en la vieja, ilustre, muy querida Universidad Central, que estaba situada entonces en el caserón de la calle Ancha de San Bernardo. Serrano Suñer y yo tuvimos muchos amigos comunes y juntos muchas veces hemos hablado de los grandes conocimientos humanísticos, culturales, políticos de este personaje y también de su participación en muchas decisiones y concretamente en muchas de las equivocaciones, aunque no fue él solo, que Serrano Suñer cometió. Uno de sus amigos fue Dionisio Ridruejo, un hombre que admiró mucho a Ramón Serrano Suñer y que murió muy poco antes de implantarse la democracia en España, cuando ya se anunciaba la tierra prometida, como dijo Serrano Suñer en el entierro de Dionisio Ridruejo. Convertido en el superministro de Franco, consigue Serrano Suñer rodearse de los colaboradores más prestigiosos. Me apresuré entonces, después de esta organización administrativa, a ocuparme del equipamiento cultural del Estado. Para ello tuve la fortuna de poder contar con Dionisio Ridruejo, a quien nombré director general de propaganda, cargo que por la amplitud, extensión y carácter de sus funciones era equivalente a un ministerio de cultura popular, y la realidad es que creo que Ridruejo, modestamente director de cultura, de propaganda,
fue mucho más ministro de Cultura que muchos de los que luego lo han sido con el nombre de tales ministros. Y en torno a Ridruejo se agruparon la mayor parte de los jóvenes valiosos que actuaban por Burgos y Salamanca en aquel tiempo. Yo creo que existía, naturalmente, tuvo que existir un acuerdo entre Ridruejo y Serrano acerca de cuál iba a ser la dirección de este trabajo, teniendo en cuenta que el momento anterior a la guerra era de verdadera esplendidez cultural, de que todo esto se había roto, de que los intelectuales españoles pues estaban desperdigados o estaban preferentemente en la zona republicana, y entonces pues se buscó a la gente más o menos conocida que pudiera colaborar. Y la razón por la cual yo caí por allí, pues yo creo que debió de ser el que yo había publicado en la prensa un artículo protestando de que se insultase a Ortega, C., a Marañón y a Pérez Ayala. Este artículo, pues, sin algunas personas sensatas reconocieron que era un artículo razonable y oportuno, aunque la mayor parte de la gente lo considerase inoportuno e incluso herético, porque lo que los españoles de ahora no saben es que la palabra intelectual, y no digamos la profesión de intelectual, estaba muy próxima a la del demonio. Quizá era peor llamarle a un intelectual que llamarle rojo. Ridruejo decía, lo que no pudiera hacer Serrano Suñer, no lo podía hacer nadie. Franco asume la jefatura del Estado. Serrano Suñer es nombrado presidente de la Junta Política del Partido Único y también ministro de la Gobernación, una cartera que reúne los departamentos de Interior y de Orden Público. Yo conocí a Ramón Serrano por vez primera en diciembre de 1939. Él era entonces ministro de la Gobernación. Fui a verlo para decirle que gestionara de algún modo, consiguiera, mejor dicho, que mi suegro, que estaba detenido en el cuartel de Loyola en San Sebastián, pudiera asistir a mi boda. Serrano, al que yo no conocía, pero que me conocía muy bien de nombre, me recibió muy bien. Me preguntó mis opiniones sobre el momento político. Fui muy duro y muy claro. Me prometió hacer lo posible para que la causa de mi suegro fuera revisada. Afirmó que la condena de mi suegro era injusta y era consecuencia o fruto de la guerra. En la guerra civil, más o menos, me dijo, siempre ocurren estas cosas. Me produjo muy buena impresión. Me pareció hombre inteligente. Pero de ninguna manera me pareció que fuera falangista. En realidad, la llegada al Ministerio de Gobernación de Serrano Suñer, como usted dice, no influyó excesivamente en la represión en aquel año, del mismo modo que no influyera más tarde en sus otros cargos dentro del gobierno de aquella época. La represión había empezado brutalmente desde los primeros días de julio del 36, sin ningún control, sin ningún deseo de que desapareciera, y continuó en el año 37 abiertamente. Y yo creo que el ministro de la Gobernación no se preocupó excesivamente de que aquello se controlara, por lo menos, para que pudiera disminuir.